¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una tarde más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, ya lo saben, primero les damos los titulares y después les ampliamos la información. Un centenar de empresarios participan en la jornada Puerto Llano Corazón de Hierro. El programa Emplea beneficiará a 400 jóvenes que abandonaron la educación y tienen dificultades para trabajar. Y el Gobierno regional invierte más de 5,1 millones de euros en la puesta en marcha de 6 estaciones de depuración en la provincia de Cuenca. Más de un centenar de empresarios se dan cita en la primera jornada empresarial Puerto Llano, Corazón de Hierro. Más de un centenar de empresarios y representantes de entidades bancarias participaron en la primera jornada empresarial de Puerto Llano, Corazón de Hierro. Para la alcaldesa Maite Fernández, esta jornada es una forma de mostrar un apoyo institucional al mundo empresarial de Puerto Llano y reforzar así la motivación del tejido empresarial. Fernández explicó los objetivos que persiguen estas jornadas. Mostrar un apoyo institucional al mundo empresarial, a la promoción económica de Puerto Llano. Esa es la primera parte de este evento, reforzar esa motivación del tejido empresarial también con el apoyo de las instituciones y luego hacer una sesión con José Carlos Díez, que nos acompaña, que le agradezco que esté aquí, una sesión educativa prácticamente, pedagógica. La inversión de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha en Puerto Llano desde el inicio de la legislatura asciende a 8 millones de euros, que han beneficiado a cerca de 3.000 personas y a 178 empresas y autónomos, como así subrayó su titular Patricia Franco, quien también ha animado a los empresarios a seguir apostando por la ciudad de Puerto Llano y por su potencialidad industrial. Pero en total, en empleo y en empresas, en Puerto Llano, desde el inicio de la legislatura, hemos destinado más de 8 millones de euros desde el Ejecutivo Regional. Esto supone haber llegado a cerca de 3.000 personas beneficiarias de nuestras líneas, de nuestras iniciativas de empleo, de formación, pero también a 168 empresas y autónomas en el marco del Plan Adelante. Ahora, como saben, las convocatorias para el apoyo a la inversión empresarial están abiertas todo el año para adaptarnos a las necesidades de nuestras empresas, y eso ha hecho que en estos primeros meses del año ya haya 4 proyectos empresariales presentados a la orden de incentivos a la inversión del Gobierno regional, que se suman a los 8 que ya se presentaron el pasado año. En definitiva, creo que hay buenas noticias para Puerto Llano en el ámbito empresarial y en el ámbito del empleo. Por su parte, el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, espera que esta institución destine unos 3,5 millones de euros de inversión entre planes de empleo, bienestar social, ayudas de emergencia y la actuación en 3 carreteras de la comarca con un presupuesto de 700.000 euros. Caballero recordó que desde 2015 la Diputación ha aumentado una media en torno al 500.000 de euros en Puerto Llano con objetivos desde la política social, el empleo y la política cultural. Desde 2015 hasta parte hemos ido aumentando cada año de media en torno a 500.000 de euros la inversión que hacemos en la localidad, para muy diversos objetivos, desde la política social a lo que tiene que ver con los planes de empleo, a la política cultural, deportiva, en fin. Este año vamos a llegar, en 2018, a los 3,5 millones de euros de inversión, porque además de los planes de empleo, de todo lo que hacemos en materia de bienestar social, de ayudas de emergencia, vamos también a actuar sobre 3 puntos de carreteras provinciales que tienen un efecto directo en la provincia, y vamos a inyectar otros 700.000 euros en esta dirección. Por su parte, José Carlos Díez, el economista observador, apostó por construir en Puerto Llano una industria tecnológica que desarrolle proyectos de inversión que, además de atender a las necesidades de la región, se pueda exportar al resto de España y del mundo. Díez reconoce que Puerto Llano llegó al máximo nivel de desempleo en 2011 y desde entonces ha sufrido una crisis muy dura por el cambio de política de energías renovables con el gobierno de Mariano Rajoy. Al respecto, recordó que España consume el 5% de carbón europeo, mientras que Alemania el 50%. Y desde 2011 ha habido, ¿no?, una crisis muy dura, especialmente por el cambio de la política de renovables desde el gobierno de Rajoy, que ha hecho una pérdida de empleo muy fuerte, y luego el total abandono del carbón, ¿no? España consume el 5% del carbón europeo y Alemania consume el 50%, y no entiendo por qué Rajoy, cumpliendo ya las normativas europeas, ha abandonado el carbón de esta forma, ¿no? Bueno,
Los últimos datos son positivos, el año 2017 está en positivo y el discurso de hoy es en positivo también. Yo escribí el libro de 2013 que vale hoy, que hay vida después de la crisis, entonces en Puerto Llano también hay vida después de la crisis. Me acaban de contar en una hora más de 10 proyectos nuevos de inversión en renovables, ¿no? Una persona que se ha acercado que va a construir helicópteros para mejorar todo el tema de asistencia, de irrigación, de gestión de los campos, de la agricultura. Bueno, toda esa parte es la que va a recomponer lo que ya no va a volver. Asimismo, criticó que el gobierno de Mariano Rajoy el pasado año tan solo destinara a la región 120 millones de euros en inversiones e infraestructuras, la cuantía más baja desde 1980. La Diputación Provincial de Ciudad Real ha impulsado el programa Emplea, que va a beneficiar a más de 400 jóvenes de la provincia que por diferentes motivos tuvieron que dejar de estudiar y tienen todavía algún problema para encontrar trabajo. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha asistido en Alcázar de San Juan al inicio del primer itinerario formativo que se pone en marcha en la provincia en el marco del programa Emplea, que permitirá la puesta en marcha de 16 acciones en 28 municipios de la provincia. Con una inversión de 2,5 millones de euros, gracias a que la institución provincial ha implementado con 800.000 los fondos europeos, más de 400 jóvenes accederán a un tipo de formación que les permitirá no quedar descolgados en el seno de una sociedad que cada vez premia más el éxito y podrán obtener así un certificado de profesionalidad que les abra las puertas del mercado laboral. Con esta intención y con mucha confianza, esperanza e ilusión, atendiendo a las manifestaciones de Caballero, la Diputación se ha implicado con el objetivo de proporcionar una salida a un sector de la población que por distintas razones no aprovechó en su día la educación reglada y hasta ahora no ha tenido la oportunidad de consolidar una actividad laboral de manera estable. Se trata, pues, de proporcionar una segunda oportunidad a un segmento poblacional que Caballero considera principal. Nosotros lo que queremos con esta iniciativa es ofrecer una segunda oportunidad para todos esos jóvenes que por distintos motivos o no quisieron o no pudieron o no vieron la oportunidad de aprovechar la formación reglada que el sistema les ofreció y que ahora tienen una segunda oportunidad para insertarse en el mercado de trabajo. Por tanto, este es un público objetivo prioritario para la Diputación, para el Ayuntamiento de Alcázar, para el conjunto de las administraciones. Es un sector, un colectivo, el de los jóvenes chicos y chicas que no tienen cualificación como para incorporarse al mercado de trabajo y que han dejado su formación reglada a un lado, es un colectivo principal, fundamental. Caballero ha reseñado la importancia de que los jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 29 años terminen el itinerario y así lo ha remarcado cuando ha charlado con los beneficiarios del programa Emplea. Por ello, contribuirán con una beca de 403 euros mensuales a que no cunda el desánimo entre los alumnos y alumnas porque se trata de que acrediten suficiente formación para obtener un certificado de profesionalidad con el que dejen de tener dificultades para encontrar trabajo. El Programa Operativo de Empleo Juvenil de la provincia de Ciudad Real se dividió en tres fases. La primera, denominada de captación y orientación, consistió en la realización de una campaña en medios de comunicación, en redes sociales e internet, prensa y cartelería sobre la existencia del proyecto. La segunda se abordó en colaboración con los ayuntamientos, llevándose a cabo sesiones informativas grupales destinadas a difundir los servicios del Sistema de Garantía Juvenil en general y del proyecto en particular. Y en la tercera, que es de orientación, se les enseñó a los jóvenes a preparar un currículum y se realizó una entrevista mediante la que se seleccionaron a los candidatos. Por otra parte, todos los itinerarios contienen una parte teórica, cuya duración dependerá del itinerario, un módulo de prácticas, además de otras 120 horas en empresas. La Guardia Civil ha detenido a unas 18 personas pertenecientes a un grupo criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Agentes de la Guardia Civil han detenido a 18 personas e interceptado a otras tres por pertenencia a un grupo criminal que se dedicaba a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. También se les imputan los delitos de amenazas contra los derechos de los trabajadores, falsificación de documento privado y usurpación del Estado civil.
La operación se inició a finales del pasado mes de octubre de 2016 a raíz de varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil por varios ciudadanos en la que exponían haber sido víctimas por parte de un grupo de compatriotas de un posible delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra los derechos de los trabajadores. Tras ser captados en su país de origen, les ofrecían un trabajo remunerado en el municipio de Ciudad Real de Bolaños, donde eran trasladados y acogidos en gran número en viviendas que previamente habían sido alquiladas por los ahora detenidos. Posteriormente empleaban a las víctimas en explotaciones agrícolas, las cuales no recibían nunca la cantidad económica pactada, quedándose la organización con parte del salario. Los investigadores descubrieron también que este grupo criminal contaba con el apoyo de una gestoría que era la encargada de falsificar tanto los contratos privados como de usurpar las identidades de los trabajadores para que, en caso de que fueran sorprendidos por alguna inspección de trabajo, darles de alta rápidamente en el régimen de la Seguridad Social a fin de eludir posibles responsabilidades penales. La portavoz municipal del Ayuntamiento de Ciudad Real, Sara Martínez, ha comunicado los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local. La portavoz del equipo de gobierno en Ciudad Real, Sara Martínez, ha dado cuenta de los asuntos tratados en Junta Local. Destaca el contrato aprobado de urgencia para el rebacheo y saneamiento de distintas calles de la capital debido al estado que presentan por las últimas lluvias. Se estima que el proceso comience en abril con el plazo de un mes. Para un contrato urgente de rebacheo y saneo en firmes en calles de Ciudad Real. Se ha elaborado el proyecto por el servicio de mantenimiento debido a, bueno, pues al estado en el que están algunas de las calles en Ciudad Real, mayormente por las últimas lluvias, y se ha considerado este carácter urgente y la necesidad de celebrar este contrato menor. Un contrato que tendrá un coste total de 42.198,59 €. En lo que respecta a movilidad y festejos, se dispondrá de un servicio extraordinario los días 5, 6 y 7, coincidiendo con la feria de abril. En materia de Hacienda, la aprobación del Plan de Presupuesto 2019-2021 y la liquidación del tercer trimestre de 2017 del Servicio Municipal de Aguas. También la liquidación del tercer trimestre del año 2017, la liquidación de Acuona, por a favor del Ayuntamiento, que es un total de 1.541.406,50. Corresponde al servicio de agua 1.320.540,33, la cuota de saneamiento 220.866,16 y, bueno, luego una regularización de decimales, que es un 0,01. En materia de educación, se ha firmado un acuerdo con el grupo de formación ANIVE para la gestión de residuos. En lo que respecta al servicio de compras, se procederá a la adquisición de marras y arbustos para destinarlos a la Concejalía de Medio Ambiente. La compra para la adquisición de marras, de arbustos y vivaces para el área de la Concejalía de Medio Ambiente, para reponer en determinadas zonas verdes. Se ha adjudicado a la empresa Vivero Jardimán por un importe de 5.588,39, el IVA y los portes incluidos. En compras también se ha adjudicado el montaje de estructuras auxiliares de mantenimiento para los nuevos almacenes municipales. El Gobierno de Castilla-La Mancha incorpora 17.700 beneficiarios en el sistema de dependencia, lo que supone un aumento del 51%. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha incorporado al sistema de dependencia desde el inicio de la legislatura hasta el mes de febrero del 2018 a 17.693 usuarios, hasta llegar así a los 52.381, lo que supone un aumento del 51% según los datos publicados por el IMSERSO y que demuestra la apuesta que está realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha en materia de dependencia. La directora general de Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, ha informado que Castilla-La Mancha es la tercera comunidad que más beneficiarios ha incorporado al sistema nacional, en concreto 10.172 personas.
Actualmente, ha expuesto la directora general, el Gobierno regional atiende a 19 personas más cada día que en la pasada legislatura, cuando se suprimía la atención a 3 personas al día. El número de prestaciones de dependencia se ha incrementado un 34% desde julio del 2015 a febrero del 2018 y ha pasado de 47.160 prestaciones concedidas a 63.329, más de 16.100 personas en 32 meses. Por otra parte, la directora general de Atención a la Dependencia ha explicado el experimento de la teleasistencia, un incremento de 106%, ya que había 4.872 beneficiarios en julio del 2015 y ahora son 10.053. También, un total de 14.631 usuarios que tienen dependencia se benefician de la ayuda a domicilio, un 104% más respecto a los 7.189 que había en julio del 2015. Es decir, en total hay 7.442 nuevos usuarios. El Gobierno regional invierte unos 5,1 millones de euros en estaciones de depuradoras en la provincia de Cuenca. El Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento, ha invertido más de 5,1 millones de euros para la puesta en marcha y la explotación por 2 años del grupo de depuración de los municipios conquenses, beneficiando a 7.050 habitantes. El presidente Emiliano García Page asegura que esta es una infraestructura muy necesaria, ya que fue paralizada durante la legislatura pasada, junto a otras 157 depuradoras en toda la región. La misma presidenta, que dejó paradas 157 depuradoras e incumplió un compromiso con la Unión Europea de Medio Ambiente, es la que ahora quiere, de una manera, a mi juicio, política y socialmente bastante inexplicable, quiere cumplir el compromiso con el gobierno de los Estados Unidos, con Trump y con la OTAN, e incrementar este año en miles de millones el presupuesto para armamento. Y créanme que no hago la más mínima demagogia. Los compromisos con Europa y con el mundo hay que mantenerlos, pero todos, y a ser posible las mismas personas, porque si no resulta verdaderamente lacerante. La misma gente que cerró hospitales, que paró todas las obras, los mismos responsables políticos que pararon las obras educativas, que anularon las políticas de dependencia, lo único que están ahora planteando a un país que clama por sus pensiones, que clama por la dependencia y que clama por los derechos sociales y por la recuperación justa de la economía, las mismas personas son las que se empeñan en cumplir con Trump, que a su vez es el político al que todo el mundo le pide que no cumpla con su programa electoral, es el único al que todo el mundo le dice, por favor, que no cumpla. En este sentido, el jefe del Ejecutivo Autonómico ha avanzado que hay previstas más de 500 inversiones en materia de depuración hasta 2022 y ha reiterado el compromiso de la región con las energías limpias y el entorno natural. Castilla-La Mancha es hoy uno de los pocos sitios en Europa donde se produce más energía limpia que energía global consume la región en su conjunto, ha señalado. Y por este motivo estamos peleando para impedir el atropello que supone el cementerio nuclear planteado para Villar de Cañas. La misma persona que hoy quiere que nos gastemos miles y miles de millones de euros que necesitamos para muchas cosas por cumplir un compromiso con Trump, que es así de claro, el mismo que incumple su compromiso con la Unión Europea o que lo incumple con la ONU o con la cooperación internacional, la misma persona es la que además planteó incumplir otras muchas cosas y la que le dijo a esta tierra que le había caído la lotería porque iban a traer un cementerio nuclear. Que no sé qué me molesta más, si que venga un ATC para enterrar aquí lo que no quiere nadie, no sé si me molesta más eso o que encima tomen por tonta a la gente de esta tierra diciéndole que poco más o menos es la lotería, que nos ha caído, vamos, que van a hacerse hoteles alrededor de un cementerio nuclear, o que se va a poder construir o que se va a poder cultivar los mejores cultivos, hombre, por favor, que podremos ser gente del campo y que podremos ser una tierra humilde y, si quieren ustedes, muy austera. Pero aquí no hay nadie tonto, hombre, aquí no hay nadie tonto. Planteado para Villar de Cañas. Durante su intervención, García Page ha recordado a quienes claman por el agua y están esperando que caigan 4 gotas en la cabecera del Tajo para llevársela, que tras la lluvia llegará el verano y con él los problemas de abastecimiento en algunas poblaciones. Así se ha vuelto a mostrar partidario de un acuerdo nacional del agua que sea de todos los ríos y no solo de aquellos con hipoteca como el Tajo, un acuerdo que necesariamente debe incorporar una nueva mentalidad en el uso del agua, en su conservación y en su racionalización. Si el Gobierno de España realmente, a la primera de cambio, en cuanto hay 4 gotas por encima de la raya en el Tajo,
ya se lo van a llevar. Les tengo que recordar que después de las lluvias vendrán otra vez los tiempos en que deje de llover y que vendrá la primavera y vendrá el verano y que seguiremos teniendo problemas de abastecimiento en muchos municipios y que entonces habrá que exigirle responsabilidades a la gente que malgasta el agua porque los pantanos se hacen para conservarla también y para poderla usar con proporcionalidad. Pero no solo quiero decir eso. Quiero recordar hoy a los que claman por un agua regalada que pagamos entre todos los españoles y que vale más en Sacedón, en Guadalajara, ese mismo agua, que cuando llega a 300 kilómetros abajo, en Lorca, que vale más, parece mentira que digamos eso. Quiero recordar hoy que hay una planta desaladora en Carboneras que está parada y que solo el funcionamiento de esa planta haría absolutamente innecesario el trasvase. Por otro lado, el presidente García Page ha anunciado que este verano comenzarán las obras de dos importantes conexiones en carreteras de la zona, la intersección de la Comarcal 310 entre Sailices y Villarejo de Fuentes y el acondicionamiento de la Comarcal 3101 en el tramo comprendido entre Villamayor de Santiago y Hontanaya. En otro orden de cosas, García Page se ha referido a la Semana Santa conquense, una de las mejores de España, y ha avanzado que esta misma semana inaugurará en la Real Academia de España en Roma la exposición Mirada en Blanco y Negro a la Semana Santa de Cuenca del fotógrafo Vicente López Tofiño. Estamos dispuestos a aprovechar al máximo el potencial cultural y de fondo y espiritual que tiene una ciudad como Cuenca. De hecho, esta misma semana voy a poder inaugurar una exposición que habla y que expone y que promueve la Semana Santa de Cuenca en Roma, ni más ni menos, y a presumir de su Semana Santa y a su vez a reunirnos con muchísima gente que está organizando en Europa el turismo religioso, que es un turismo que deja mucho dinero, además de promover muchas pasiones. Hay que aprovechar todos los mercados y es lo que queremos hacer. Lo haremos además antes de que acabe este año, por supuesto después de la Semana Santa, con una macroexposición sobre la Semana Santa de Cuenca, que nos llena de orgullo y sobre todo de expectativa y de esperanza para que la capital también tenga, y no solo la capital, toda la provincia, un año magnífico desde el punto de vista turístico. Les mostramos el backstage de los cuartos premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano. Fundación Repsol premia al proyecto más innovador de alumnos de FP. Y del 16 al 24 de marzo, 10 establecimientos de la capital ofrecerán tapas participando en la Ruta del Pincho. Enseguida les vamos a contar todos estos asuntos, pero antes ya saben que hacemos un breve parón, un paréntesis en la información, para recordarles cuál es la pregunta de la semana. Bien, ahí la pueden ver en sus pantallas. ¿Ha servido para algo la huelga feminista del día 8 de marzo? Si quieren participar con nosotros, tan solo nos tienen que escribir a ese correo que pueden ver también en imagen, preguntas@imastv.es. Bien, continuamos. Mientras unos artistas lo daban todo en el escenario del Auditorio Pedro Almodóvar de Puerto Llano durante estos cuartos premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano, entre bambalinas, detrás de las tablas, tampoco había mal ambiente. Mientras unos artistas lo daban todo en el escenario, detrás de las tablas, tampoco había mal ambiente. Los componentes de la Escuela de Baile Raúl de Almagro nos demostraron que la vida pirata es la vida mejor. Pero, un momento. María Moreno no solo canta, también baila, y es que aunque es fisioterapeuta de profesión, tiene una pasión. Bueno, mejor dicho, dos. Soy fisioterapeuta de profesión, pero me encanta cantar y bailar, lo vivo. Y como la cosa va de cante, la garganta de Pedro Lomas. Estoy encantado de que hayáis contado conmigo, porque, bueno, compartir escenario con gente, con artistas tan grandes como... Pues la verdad es que siempre es un honor para mí. Acompañada de la mejor guitarra, consiguen esto en el escenario. Bien, hemos llegado casi al orgasmo, vamos. Calatrávica inundó de rock el Auditorio Pedro Almodóvar, mientras detrás del escenario seguía la fiesta. If you are ready for the party, enjoy with everybody and dance until the end of the night.
We will rejoice some of our bodies, laugh with everybody, la fiesta durará hasta el final y canta, oh, oh, oh. La década dejó paso a Tamara. Aquí me siento muy querida en lo que es la región Castilla-La Mancha, o sea que vengo todos los años. ¿Qué vamos a ver esta noche, Tamara? Oh, Tamara siempre. Ya casi 20 años de carrera, pues éxito, pues si son 4 o 5 cancioncitas, pues los... Un poquito remix, ¿verdad? Un poquito de remix, vamos a ver qué sale. Unos premios de Onda Cero Puerto Llano que supieron a poco. Algunos ya están deseando que llegue la gala de IMAS Televisión. Sí, yo estuve en los premios IMAS el año pasado, exactamente, y que este año además me han dicho, me han soplado que nos van a premiar, no sé, supongo que será por el nuevo trabajo que tenemos, que es Enjoy la Fiesta, que es además un nuevo sonido de la década prodigiosa, lambada, electrolatino, que va a llegar a un público joven. Aún es pronto para saber quiénes serán los premiados. Lo que sí es seguro es que la música... The whispers in the morning of lovers sleeping tight. La buena música está garantizada. Es una maravilla y súper contento por la reacción del público y por saber dónde estamos. Que estamos en unos premios muy importantes para Puerto Llano, ya el cuarto. Y para mí es un orgullo haber estado aquí. Onda Cero Puerto Llano pone todos los ingredientes para conseguir un resultado de 10. Nos hemos pasado fenomenal. Muy bien, muy bien. Gracias. Un beso, chao. Fundación Repsol premia al proyecto más innovador de los alumnos de FP. El proyecto Valer, diseñado por 5 alumnos de formación profesional de los centros Virgen de Gracia y Leonardo da Vinci, con el apoyo de sus profesores y el asesoramiento de voluntarios Repsol, ha sido el ganador de la primera edición del programa Emprendimiento en FP de Fundación Repsol. El premio se ha entregado en el marco del Demo Day, un evento que pone fin a la primera edición de Emprendimiento en FP en Puerto Llano, un innovador programa puesto en marcha por Fundación Repsol con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y mejorar la empleabilidad de los estudiantes de formación profesional. Durante el evento, que se ha celebrado en el auditorio de la localidad, los 6 equipos participantes han expuesto sus proyectos ante el jurado, que ha valorado la creatividad y valor de la propuesta, el plan de trabajo, la viabilidad, el compromiso social y la exposición realizada por los alumnos. Además, han asistido a la presentación Amador Pastor, director general de programas Atención a la Diversidad y Formación Profesional de Castilla-La Mancha, Eduardo García, director del Área Institucional de Energía y Sostenibilidad de Fundación Repsol, y Francisco Castro, subdirector de Personas y Organización del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano, quienes han sido los encargados de entregar el premio. La primera edición de Emprendimiento en FP en Puerto Llano se lanzó en noviembre de 2017. Finalmente se han unido al proyecto una 30 de alumnos y profesores de FP, pertenecientes a 3 centros educativos. Promover el que los estudiantes de segundo ciclo de FP pues puedan también pensar en el emprendimiento como una vía profesional. Esto parte de la identificación de que en España estamos un poquito por debajo en lo que es la tasa de emprendimiento total, y nosotros pensamos que podemos hacer una pequeña contribución. Así que hemos lanzado esta iniciativa en 4 áreas geográficas, además de en Puerto Llano, también en La Coruña, en Tarragona y en Cartagena, con unos resultados de participación pues hasta ahora pues muy, muy favorables. Así que estamos encantados de haber recibido esta participación y ya preparando el próximo emprendimiento en FP, que vendrá con mejoras. Tras recibir formación especializada, los propios alumnos han liderado sus equipos, que han recibido también el asesoramiento de profesores de FP, voluntarios, grupo formado por profesionales del Complejo Industrial de Repsol en Puerto Llano y mentores de SEDCOT. Durante la fase de ideación, los 6 equipos han tenido que decidir su proyecto, validarlo y aprender a comunicarlo. Para ello han recibido también formación a cargo de expertos. Hemos pedido que utilicen las nuevas tecnologías para proponer negocios que tengan una ventaja competitiva en el mercado. Es decir, tenemos un emprendimiento que es un emprendimiento, digamos, pues el emprendimiento habitual, pero nosotros nos pedimos que haya un emprendimiento de base tecnológica, es decir, que haya alguna de las nuevas tecnologías que apoye el modelo de negocio. Y vamos a ver cosas interesantes, alguna de ellas incluso sorprendentes.
A través de esta iniciativa, Fundación Repsol ofrece a los alumnos participantes formación en temas como liderazgo, creatividad, comunicación o Lean Startup. En la organización de esta iniciativa se cuenta con la colaboración de CISE, el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Además de en Puerto Llano, este proyecto se ha desarrollado paralelamente en A Coruña, región de Murcia y Tarragona, involucrando a más de 170 alumnos y 35 profesores de 24 centros de FP. Se han contado con el apoyo de 28 voluntarios Repsol y mentores de SECOT. Y del 16 al 24 de marzo, diferentes establecimientos participan en la ruta del Pincho, organizada por FECICAM. Un total de 10 establecimientos de Ciudad Real participan este año en la séptima edición de la Ruta del Pincho de Cine y Copas hasta el Amanecer, con el reto fundamental de hacer sentir a los paladares más exigentes a qué saben algunas películas desde el viernes 16 de marzo y hasta el día 24 como parte de la organización del Festival de Cine de Castilla-La Mancha. Como ha resaltado el coordinador de la propia ruta, Javier Martínez, las principales novedades del festival son que por primera vez cuentan con un jurado de profesionales de reconocido prestigio, que han puesto en valor la importancia de iniciativas como esta para la ciudad, en la que la cultura y la gastronomía suman fuerzas. Contamos con alguna novedad dentro de la ruta, que principalmente pues lo basaríamos en el jurado. Dar las gracias también a Jesús Villarejo, a Rubén Sánchez y a Juan Vicente León. Jesús Villarejo, como sabéis, es un gran cocinero, es el jefe de cocina y el profesor en la Escuela de Natural Chef. Es un cocinero premiado en el Basque Culinary Center y tiene un gran recorrido y bagaje. Viene de las cocinas del Bohío, también ha trabajado con Martín Berasategui. Luego tenemos a Rubén Sánchez, que es el jefe de cocina del Bodegón. Es un hombre que ha llevado su cocina al otro lado del charco, puesto que ha estado en varias ponencias ya en la Escuela Americana de Cocina en San Francisco y diferentes ponencias y diferentes eventos en México, que es un sitio que le gusta mucho. También tenemos a Juan Vicente, que es un coctelero muy conocido en la ciudad. Es miembro de la sociedad, de la Asociación de Cocteleros de Castilla-La Mancha y bueno, pues también muy premiado y muy, muy conocido en este mundo. A las propuestas de pinchos y cócteles de los locales participantes, este año se les sumará por primera vez un menú degustación y un plato de cine, que no entran en concurso. Como ha señalado Martínez, este año con cada consumición se entregará una entrada gratuita a las proyecciones del festival, con la posibilidad, además, de votar cuáles son los mejores pinchos y copas que serán reconocidos con los diferentes premios. Para ello es necesario haber sellado el folleto de la ruta en un mínimo de 6 establecimientos. Al igual que en años anteriores, los bares, restaurantes y salas ciudadraleñas proponen disfrutar de tapas a precios muy asequibles, pues suponen 1,50 euros más que la consumición y los cócteles a 4,5 euros. Continuamos con la información, les seguimos ampliando todo lo que ha ocurrido tanto en la región como en la provincia con estos breves. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Manzanares ha convocado la 17ª edición de sus Premios Nacionales de Poesía y de Relato Corto. El Ciega de Manzanares está dotado con un único premio de 3.000 euros y la publicación del poemario ganador. Quien gane el Calicanto obtendrá 600 euros y verá publicado su relato corto en la revista de creación literaria homónima. El plazo de presentación de trabajos está abierto hasta el 15 de junio. El Gobierno de Castilla-La Mancha y Global Caja firman un convenio de colaboración para el desarrollo del Financia Adelante. Con la rúbrica de este acuerdo, las partes se comprometen a mejorar la competitividad de las empresas en la región, impulsando su capacidad para crecer y la creación y la consolidación del empleo. La Comisión Local de Prevención, Intervención y Seguimiento del Absentismo Escolar de Ciudad Real ha celebrado la sesión correspondiente al segundo trimestre del curso 2017-2018 en la Concejalía de Educación. En ella se ha realizado el seguimiento de los casos de menores que han presentado situaciones de irregular asistencia a sus centros escolares. Así se han revisado cada una de las situaciones comunicadas por los centros educativos en relación con la fase del protocolo de intervención fijada por la propia comisión desde el inicio de curso. Y terminamos, como siempre, mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día.
Ana Toledo nos envía esta imagen de las tablas de Daimiel y al fondo el arco iris que nos deja la lluvia. fotos@mastv.es es la dirección de correo a la que ustedes también, como hoy ha hecho Ana, nos pueden enviar sus imágenes. Es todo por hoy. Nosotros, ya lo saben, volvemos mañana a partir de las 7:30 de la tarde en los servicios informativos de IMAS Televisión. Ahora se quedan con Juliana Vilero porque llegan los deportes y más deportes. Nosotros les decimos adiós, hasta mañana, sean felices. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, brumas y bancos de nieblas matinales. En Ciudad Real, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos variables. En Tomelloso, cielos nubosos a primeras horas y despejados por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Nieblas matinales. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes bajas con temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Vientos de dirección variable. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Posibilidad de brumas matinales. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo.